A todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 8 que corresponde a nuestra segunda semana. Espero que todos se encuentren bien. Ya estamos el día jueves. Estamos a dos clases de poder finalizar ya la sección número 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Recuerden que es importante que cada uno de ustedes pueda ir revisando el aula virtual y poder ir trabajando. Además de eso, recordémonos que nos encontramos en sección número 2 y dentro de ella tienes el examen de medio curso que deben de realizar. Sé que algunos de ustedes se han comunicado conmigo en privado, me han dicho que al fin de semana se van a poner al día, pero yo les pido de por favor. Miren, acá creo que ya todos saben, los que han estado desde Excel básico, que los de inglés corporativo se preocupan mucho por cada uno de ustedes para que vayan pasando el curso. Esto véanlo como una beca, como se los hicieron saber cuando tuvieron la reunión general, en la cual ustedes van a tener al final un diploma que los acredita que saben Excel. Entonces, ya que han tomado esta decisión, sé que es muy cansado venir de trabajar
Y en vez de estar ahorita compartiendo con su familia, pues ustedes tomaron este reto de estar esta hora, estos 60 minutos trabajando o en este caso, pues aprendiendo algo que les va a servir el día de mañana. Ya tener un diploma de excel intermedio, créanme que vale mucho. Y tratamos siempre en cada una de las clases, pues que ustedes puedan ver las diferentes formas adicionales a los que han visto dentro del aula virtual de cómo poder trabajar cada uno de los temas. Entonces también es necesario que puedan ingresar al aula y que finalizando cada una de las semanas, igualmente ustedes vayan trabajando cada una de las secciones y que no se vayan en este caso retrasando. Tenemos para este día otro tema que es como continuación de los días anteriores, que en este caso pues vamos a estar trabajando con la función buscar H. Quiero ahora sí mencionarles que para las versiones 2019 y ahora Office 365, versiones atrás de Office 2019, no existe la función buscar X, que es la sustitución de buscar H y de buscar V. ¿Se recuerdan que ayer les comenté que buscar V es como el que más se utiliza o con la información que nosotros tenemos es con la que más requerimos realizar una búsqueda dentro de una tabla de información? Creo que buscar V es como la que más se utiliza dentro de nuestra vida laboral. Pero las funciones van a seguir cambiando, van a venir nuevas. Por ejemplo, creo que para el día lunes tenemos concatenar. Para la versión que yo tengo, ya queda atrás, igual como lo hizo en su momento la función buscar, cuando ingresó buscar H y buscar V. Ahora igualmente concatenar ya igualmente queda atrás, porque ahora está con cat, que igualmente pues trae algo adicional. Y voy a tratar de poderles explicar por las diferentes formas. Siempre con la función concatenar que se puede seguir utilizando si tenemos versiones anteriores y que pues nos va a ayudar a poder trabajar siempre de la mejor manera. Aunque créanme que para esta función también hay diferentes formas de poderlo trabajar. Eso pues lo vamos a estar viendo ya lo que sería el día lunes. Muy bien, miren, voy a pasar a compartirles nuevamente mi presentación. Pero antes de eso, voy a pasar lista. Les pido siempre al favor que puedan activar su micrófono, levantar en este caso su mano o virtual o poderme contestar por medio de lo que es el chat. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ana Elizabeth López. Andrés Francisco Guzmán. Presente. Gracias. Carmen María Arce. Gracias, Ana Elizabeth. Carmen María Arce. Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Griselda Marina Álvarez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Gracias. José Bercampos. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Angélica Cea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Me dio un golpe a la micro, muchacho. Gracias. Mirna Noemí Barahona. Era a través de un carro. Presente, ingeniero. Gracias. El micro azul. Roxana Abigail Canales. Pues ahorita ya está así. Presente. Gracias. ¿Alguien tiene el micrófono encendido?
Rubén sí. Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Tania Lisbeth Bonataya. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Quiero ver acá en el chat. Ana. Sí, Tania. Permítanme, me toca contar. Muy bien, miren, nos encontramos en la sección número 8. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo de la sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Recordémonos que al final tenemos nuestro foro de preguntas, se los coloqué como a las 6 de la tarde, espero que ya hayan visto la pregunta de este día. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar H cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Quiero iniciar explicándoles que así como, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí la función buscar, yo tengo muchos años que ya no la utilizo porque ya existe buscar V y buscar H. Desde el año 2019, que ingresó en este caso buscar X, es otra función que igualmente vino a sustituir estas dos, buscar H y buscar V, ya que nos da como otra forma de poder encontrar la información, ya que dentro de estas funciones que estamos viendo hay una restricción, que la información que vamos en este caso a buscar debe de estar a la izquierda. Si la información que vamos a buscar se encuentra hacia la derecha y primero tenemos el valor que queremos encontrar, le va a tirar un gran error y no le va a dar en este caso la información, porque ella lleva un orden. Para las tres que estamos, las dos que vimos en este caso el día de ayer, antier, y en la que vamos a ver ahora, esa es una restricción que tiene. Pero ahora que ya tenemos en este caso, y que créanme que desde el año pasado para acá, o desde que hace 2 años para acá, ya se empieza a ver el tema de función buscar X, porque la mayoría está acostumbrado a las funciones que siempre se han utilizado dentro de Excel. Pero bien, miren, dice que la función buscar H busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada. Si ustedes van a ir notando ya desde ahorita que ya están conociendo funciones de Excel, desde ya, desde este año 2023, ya que ustedes van a adentrarse en Excel y que lo van a seguir conociendo más y más, ustedes mismos se van a dar cuenta el próximo año, en el año 2025, 2026, la evolución que van a ir teniendo cada función dentro de Excel. Y yo sé que tal vez no me lo van a decir, tal vez en el momento se van a acordar de lo que les estoy diciendo, que cuando ya nos entramos a conocer un programa, nos gusta, lo empezamos a aprender, no solamente quédense con estos diplomas que están sacando, sino que ya ustedes los voy a invitar a que vayan a leer, a buscar información en Microsoft, de todas las actualizaciones de las funciones que vienen para cada una de las versiones. Ya les he dicho que, por ejemplo, para la versión 2010, aunque exista todavía el tener Office 2010, pero ya no hay ninguna actualización de él, ni tampoco de 2013. Ya no le venden igualmente para que usted lo tenga actualizado en este caso en su computadora. Ya no. Pero para las nuevas versiones que se tiene, hay una compatibilidad y esto, antes que se me olvide, quiero mencionárselos. La compatibilidad va a ser de una versión anterior, en este caso, para una nueva.
esa va a ser la compatibilidad, pero para versiones que ya no están, y créanme que yo a veces me he admirado de empresas que tengan versión, por ejemplo, 97-2003, que es como el rango que cumple una versión que siempre fue casi igual, me admiro mucho que todavía tengan ese tipo de versiones de su computadora, pero igualmente siguen existiendo. Y ya me tocó una vez en una empresa que esa era la versión con la que estaban trabajando, y me tocó ir a buscar información porque hay cosas que a uno se les empieza a olvidar porque ya no está trabajando en sí con ese programa, y poder ver de qué forma poder apoyar. No quiere decir que en este caso que nos vamos a ir siempre a las últimas versiones que hay, porque tal vez en su momento la empresa donde trabaje tienen esa versión y con eso se debe en este caso de trabajo. Pero bueno, esta función, miren, dice que busca la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada. Tenemos la sintaxis, que es lo mismo de buscar V. La diferencia es que acá buscar H me hace el valor buscado, matriz, en este caso buscar, el indicador ahora ya no de columna, sino que de fila, y acá siempre el ordenado, ya sea en este caso 0 o en este caso 1. ¿Dónde tenemos exacto? ¿Dónde tenemos coincidencia? ¿Dónde tenemos falso, para que es igual a 0? ¿Y dónde tenemos verdadero, que en este caso es igual a 1? Eso ya lo vimos el día de ayer, es lo que ya ustedes estudiaron. Para poder utilizar esta función, nosotros, la información, que no siempre se va a presentar de esa manera, la tenemos de una forma horizontal, o sea, que va en fila. Yo me recuerdo una vez que estuve viendo un video y la persona que estaba explicando era tan explícita en decir sus palabras así bien fuertes, que decía que si a nosotros nos presentaban la información de forma horizontal, si no es nuestro jefe, hay que irle a dar un cosco, decía, porque no es correcto presentarla de esa manera. Por eso la función buscar H no es una función que se utilice frecuentemente. Vuelvo nuevamente a decirles, la función buscar V es como que la que más se utiliza, de la forma de cómo se encuentra en este caso la información. Pero acá, miren, importante, vamos a ir siempre. Y acá predomina mucho que tenemos celdas, perdón, filas con valores numéricos, y es por eso que puede darse la confusión. Pero igual, como contábamos el día de ayer, las columnas, independientemente si hubiera la B, C, D, E, F, igualmente acá, independientemente el valor numérico que me represente la fila, yo voy a empezar a contar desde fila 1, 2, 3, 4. Pero ahora va a cambiar algo, porque va a depender de la fila y de la selección que nosotros hagamos para la información que nosotros tenemos acá. Entonces ahora, mire, la vamos a trabajar, tenemos tres formas diferentes, una donde no colocamos absoluto, sino que es una celda donde necesitamos la respuesta, entonces automáticamente puede ir, en este caso, que no genere la acción de colocar los absolutos, sino que relativo. Tenemos la segunda donde debe de ser absoluta, porque al desplazarme para abajo quiero que me mantenga el mismo rango de la matriz que he seleccionado para obtener en este caso resultado. Y la tercera, que es la que a mí creo que más me gusta, creo que es la que más utilizo, porque esta me ayuda solamente a poder utilizar esta matriz en cualquier hoja que yo requiera para obtener en este caso el resultado. Entonces, voy a compartirles en este momento, miren, mi libro de Excel. Y se recuerdan, miren, que el día de ayer nos había quedado pendiente, y ya que estamos siempre en las funciones de buscar, entonces también es importante que ustedes reconozcan una forma también diferente de poder utilizar esta función, ya sea de las dos formas que ya les expliqué el día de ayer. Esta igualmente es la tercera forma y que yo considero
que más se utiliza ya en nuestra vida laboral. Ya van a ver ustedes por qué. Tengo este cuadro, creo que ya lo reconocieron ustedes. Este se encuentra, o es el que presenta la docente en el video, en el aula virtual. Ella lo hizo de una manera que igualmente fue la forma que les enseñé el día de ayer con otros ejercicios para obtener el resultado que nosotros queremos. Pero ahora yo lo voy a hacer diferente. Y esto, miren, es algo que ustedes aprendieron en Excel y Paz. Yo voy a seleccionar acá, que tengo seleccionado todo mi rango. Y acá, miren, le voy a colocar un nombre de rango que pone matriz-1. Voy a dar E. Ya tengo el nombre acá. Ahora me voy a ir para la otra hoja, que se recuerdan que la docente lo hacía por medio de BIM. Está bien, también podemos trabajarlo, pero yo considero que si la matriz no se encuentra en la hoja que se encuentra a la par, se me va a dificultar mucho ir a buscar esa hoja para poder mandar a llamar BIM. Ya entre los temas que tenemos de Excel intermedio, para los que ya se dieron cuenta, tenemos vínculos. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver de otra forma. Entonces, acá, miren, ahora voy a hacer otra acción diferente. Estos son los códigos de cliente que tengo. Bueno, ALFK1, BLONP, CAPTU y así cada uno de nombres, en este caso de código. Voy a seleccionarlos, miren lo que voy a hacer en ese momento, lo voy a seleccionar y le voy a colocar como rango código. Y voy a dar en. Fíjense lo que se hace. Una forma diferente. Cuando yo tengo una matriz bastante grande en la cual requiero 15, 20, 25 informaciones, en otra hoja, yo creo que esta sería como una forma más práctica de poderlo hacer. Y acá ustedes van a ver una gran diferencia de lo que veníamos trabajando en este caso, pues el día de hoy. Venimos acá, igualamos, colocamos la función buscar V, que es la que nos había quedado pendiente el día de ayer como ejercicio. Y entonces acá, miren, voy a colocar el valor buscado. Pero acá voy a hacer una excepción, porque en el valor buscado, como lo veníamos trabajando, era seleccionar la celda que se encuentra, en este caso, al lado izquierdo, que sería la celda B10. Pero yo acabo de guardar un rango. ¿Cuál fue el nombre que le di al rango? Vamos a ver si alguien se recuerda. Matriz-1, parece. No, ese es el nombre que le di a la matriz, pero ahorita ese es mi valor buscado. Fue código. ¿Sí? Fue código. Y fíjense acá, miren, voy a colocar punto y coma. Ahora sí, ¿cuál sería el nombre de mi matriz? Matriz-1. Esto no va a cambiar. Porque recuérdense que esta es la representación de la columna donde se encuentra en este caso la información. El nombre de la compañía se encuentra en la columna número 2, porque este es como el mismo orden que se encuentra en el cuadro que hemos hecho. Entonces acá voy a colocar 2, sigo trabajando igual. Y acá, ¿qué sería? ¿Coincidencia o exacta? Gracias, Rubén. Así es, código. ¿Qué sería acá? Exacta. Exacta. Entonces sería, ¿qué valor numérico debo de colocar acá? Cero. Muy bien. Cierro mi paréntesis y vean, por favor, miren, miren la magia de poder, en este caso, buscar alternativas que me ayuden a que en mi vida laboral yo pueda realizar más rápido la información. Sé que para los que estuvieron conmigo o los que estuvieron con otra docente, yo sé que les dieron la misma explicación y yo se los hice saber.
los rangos en Excel, cuando ya estamos utilizando funciones, ustedes los van a trabajar. Y se los enseñamos, creo, yo creo que de cuatro formas diferentes les enseñé a crear lo que eran rangos. Y vean ahora, mire, ya lo desplazo para abajo. Excel ha entendido que del rango que yo tengo, de que seleccioné de la columna de llamado código, corresponde a cada una de las celdas. Y acá, miren, voy a algo importante. Acá sigue siendo celda independiente. Cada celda tiene su información. Excel la comprende de esa manera. Y acá no estamos juntando todo. No. Al tener, en este caso, mi rango con un nombre, lo que estoy haciendo es facilitarme que si yo ando buscando de los 10.000, por ejemplo, no sé cuántos hay, 1.000 códigos que tengo, necesito 20, 30, 50 de una sucursal, no desplazo, no vuelvo a absoluto, no me equivoco, porque acá se encuentra. ¿Queda claro esa otra forma de poder trabajar? Hola. Una pregunta. Dígame, Andrés. Solo quería, me distraje un momento cuando mencionó lo que era el rango tabla. Así dijo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es tomo? Disculpe, solo. ¿El de código o matriz? Perdón, matriz. Seleccioné la que se encuentra, que se encuentra en mi caso aquí a la par. Esta aparte. Ustedes en el video que vieron de la docente, lo que ella hace es ir a traer el vínculo de esta tabla. Esta es otra forma de poderlo trabajar. Pero yo también quería mostrarles una forma que yo considero que puede ser más rápida. A veces las matrices, la base de datos no las tenemos a la par, sino que las podemos tener en la primera o en la última hoja. Puedes imaginar que está trabajando con 40, 50 hojas. Está yendo a buscar esa información como vínculo, podría ser que no se llegue a confundir. Como les digo, también está correcto, yo no digo que está mal, pero esta es una forma en la cual usted, mire, selecciona el rango de su matriz, la guarda, usted se va para donde necesita esa información, lo único que hace es mandar a llamar el nombre y entonces ya nos ayuda para obtener el resultado que nos queremos. Ah, ok. Sí, solo vi que en este caso, como vamos a trabajar con nombre del... la siguiente columna, en todo caso sería tomar de la tabla anterior hasta donde está esa columna, ¿verdad? Así es. El único cambio que vamos a hacer es el número de columna. Y si ustedes así se lo quieren llevar, y qué bueno lo que acaba de decir, esto ya no lo iba a hacer, pero miren, ay, pero Inge ahí tiene la misma respuesta. No, no se preocupe, mire, yo creo que nos sale más fácil ir realizando esto que ir en este caso colocando o realizando cada una de las funciones para obtener el resultado que nosotros queremos. Acá está bien. Y vean algo que es importante, miren. Si yo selecciono cada una de la información de donde yo creé la función, vean que se selecciona todo, miren. Y vean algo más. Si yo me posiciono en la siguiente celda, vean cómo aparece. Uy, perdón. Vean en este caso cómo aparece, como tengo. Y cuando ustedes vean que les dan una tab y ya crearon la función, y ustedes vean que desde la segunda columna hacia abajo se mantiene tenue y no así como en la primera celda, es porque han creado un rango de selección. Y entonces ahí esto es, permítanme que se me ha olvidado el nombre. A esto le llama Excel, aquí está el nombre, espérense, relleno raro, así. Se le llama relleno rápido. Entonces, esto es lo que hace Excel. Internamente rellenarme en este caso rápido.
También quiero mencionarles que si ustedes no tienen activo, en este caso, esta acción puede suceder. Por ejemplo, ya probé que para esta versión de Office 365, lo tenga el chequecito o no lo tenga, siempre lo va a dar. Pero puede ser que para versiones anteriores deben de ir a activar esa opción para que les haga automáticamente, revisándolo en una celda, todas hasta abajo. Pero ahí para ahí, para allá no van a tener ningún problema y todo lo van a tener automáticamente. No sé si queda claro. Sí. Muy bien. Ahora sí, miren, vamos a trabajar ya la función buscar H. Nosotros tenemos premio ganador 1, que en este caso hay 3 premios que se puede ganar. El premio ganado 2 y en este caso el premio ganado 3. Voy a colocar acá todo. Voy a hacerlo más pequeño para que puedan visualizar todo el cuadro y la pantalla. A ver. Aquí está. Muy bien. Quiero que visualicen ustedes acá que esta sería nuestra matriz. Y ya que hemos aprendido algo nuevo, y para no estar, que voy a colocar absoluta que iba a ser relativo, podemos en este caso, miren, seleccionar todo el cuadro y coloquémosle en este caso punto. Este sería el nombre que le voy a colocar a mi matriz. Entonces, ya tengo acá. ¿Se recuerdan que este fue casi parecido a la función buscar? Porque acuérdense que ella interpretaba las dos opciones. Tanto para columna como para fila. Ahora estamos por separado, estamos buscando filas. Voy a igualar, voy a colocar la función que igualmente sería buscar H y mi sintaxis idéntica. Valor buscado, matriz, indicador ahora de fila y el ordenado. Ya sea 1 que va a coincidir o 0 cuando va a ser en este caso exacto. Entonces, ¿cuál sería en este caso la celda? Lo voy a dejar de esta manera. Recuerden que también lo podemos trabajar de lo otro que les acabo de enseñar, pero ahorita lo vamos a hacer de esta manera. Selecciono en este caso la celda acá, miren, y voy a colocar punto y coma. ¿Cuál fue el nombre que le colocamos ahorita a la matriz? Puntos. Ok, muy bien. Vamos a ir a buscarlo. Y en este caso, ahora les pregunto, ¿cuál sería mi indicador de fila? ¿Tres? Así como contamos las columnas, así vamos a contar en este caso las filas. Tal vez no les hice bien la pregunta. ¿En qué fila se encuentran los premios ganado 1? ¿En la fila 1? ¿En la fila 2? En la fila 2. En la fila 2. Así es. Así es, Rubén. Igual. En la fila número 2. Ahí se encuentran los premios, en este caso ganado 1. Voy a colocar punto y coma y acá, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? 1 o 0. Verdadero. Sería verdadero, que en este caso sería 1. Y así es, miren, si yo desplazo para abajo la coincidencia que tenga de 500 a 999, de 1000 hasta 1999, de 2000 hasta 3999, él va a buscar en fila para obtener cada uno de los premios. Teniendo mi matriz guardada como un rango, se me va a hacer más fácil porque si yo desplazo para abajo, si yo, por ejemplo, no coloco absoluto, al tener que rellenar hacia abajo, automáticamente me va a tirar error si la coincidencia no la hace. O si los valores han aumentado más arriba que abajo, entonces me puede llegar a tirar un error. Entonces, para que esto no suceda, y ya que el rango que nosotros hemos seleccionado, en este caso nuestra matriz, para la información que tenemos acá es de suma importancia, tomando en cuenta que para esta, la función buscar H y buscar V,
usted puede solamente seleccionar la información o seleccionar todo con los encabezados. Acá, importante. Los encabezados para esta función son de suma importancia. Porque desde ahí es donde vamos, él va a buscar de dónde depende, hacia dónde la información para obtener, en este caso, respuesta. Entonces, ustedes pueden visualizar acá. Ya tengo, en este caso, los premios ganado 1. Quiere decir que para volver a realizarlo acá, para que ustedes vayan viendo el procedimiento, nuevamente voy a colocar la matriz. Pregunto, ¿cuál sería el indicador de fila que corresponde a premio ganado 2? Fila 3. Sería fila número 3, ¿verdad? Muy bien. Entonces coloco y sigue siendo en este caso 1 para obtener el resultado que nosotros queremos. Y al final, para no dejarlo así, vuelvo a colocar en este caso la función buscar H, selecciono, punto y coma, en este caso nuevamente punto. Y para nuestra última opción tenemos la fila número 4. Recuérdense que esto va a depender de la selección que nosotros hemos hecho y no siempre va a estar de esta manera. Ya les voy a enseñar otro ejercicio donde puede variar y donde debemos estar revisando qué es lo que nosotros queremos. Esto es igual cuando ustedes vieron en Excel la parte de gráfico. No siempre al tener colocado nos va a dar en este caso la información correcta. Siempre debemos de visualizar qué es lo que tenemos, cuál es la tabla, cuál es nuestra matriz y de ella en este caso poder saber qué es lo que debemos de seleccionar. Coloco punto y coma, perdón, sería 1 y entonces acá al desplazarme para abajo, ahí está en este caso, mire el resultado de cada uno de ellos. Para cada uno de los premios, en este caso premio ganado 1, premio ganado 2 y premio ganado 3. Dentro de cada una de las funciones que nosotros podemos trabajar, pueda suceder que en el cuadro que nosotros tengamos, nosotros también vamos a utilizar operadores dentro del resultado que nosotros queremos. Y muchas veces consideran que al estar utilizando operadores con mezcla de funciones, podría dar un error. Y quiero decirles que no. Excel nunca nos va a tirar en este caso error, porque a veces va a depender de la información que tengamos, donde vamos a mezclar y vamos a querer tener resultado de función. Y este resultado de función, si es valor numérico, podemos utilizar en otra celda operador aritmético normal, multiplicar, sumar, restar. Y aún así, nosotros siempre, siempre vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Y en este tipo de funciones tiende a que podamos tener un cuadro que dependa de función con operador y que en este cuadro necesitamos la respuesta correcta, o sea, esa respuesta que sea en este caso correcta, tanto para la función que queremos como también para lo que sería el operador. Entonces, antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿ha quedado claro esto de cómo poder trabajar la función buscar H, que en este caso serían filas donde él encuentra la información o hay alguna pregunta? Ajá. Todo claro. Muy bien. ¿Para los demás? Hola. Muy bien. Yo creo que ha quedado entonces claro. Bienvenidos calladitos. Muy bien, miren, tengo aquí el cuadro. Quiero que vean, por favor. Esto es un cuadro llamado consulta de producto.
cuando nosotros trabajamos en una empresa y en la parte, en este caso, de ventas, acá he tratado de hacerles un poco, miren, de lo que frecuentemente pues, nos piden cuando estamos trabajando en Excel. Eso recuérdense que puede pasar ya un programa y ya se ejecuta de una forma diferente. Siempre trato de poder crear como la forma que los programadores le dan ya con el sistema, en este caso el programa que utilizan, para que podamos tener como una comparación de lo que nos están pidiendo y que el programador, por ejemplo, va a estar revisando que, cómo está quedando, y entonces siempre hay que mostrarlo de una forma en que lo entienda. Tenemos acá consulta de producto, donde tenemos el código, donde tenemos en este caso el producto, tenemos la tienda, la marca, la cantidad que requerimos, el precio, ahora nos está pidiendo el total, que sería cantidad por precio, que es un resultado que vamos a tener en función, pero para ahí vamos a tenerlo en este caso como operador. Nos pide el IVA, acá, bueno, yo le coloqué 19, pero ustedes ya saben qué porcentaje puede ser, ya no me recuerdo ni de qué país es este porcentaje. Y en este caso, neto, que es el total masivo. Entonces, tomando como referencia, hagan ustedes caso omiso a esto, esto se los he colocado para que vean cómo lo vamos a trabajar. Tenemos acá nuestra tabla, ¿bien? Nuestra tabla representa código, producto, marca, tienda, cantidad y precio. Y tenemos un encabezado que es tiendas de accesorios, en este caso de PC. Cuando ustedes quieran guardar primero nuestra matriz o la selección, en este caso de un nombre de rango, si usted me hace esto que estoy haciendo en este momento, equivocado. Excel tiene algo. Y esto, recuérdenlo, y yo me recuerdo que en la función buscar a alguien de ustedes me hizo esta pregunta, y yo le dije, cada celda en Excel es independiente. Y al final el resultado que nosotros estamos obteniendo es de estas celdas. Pero cuando nosotros hacemos, en este caso, una combinación de celdas, en las cuales de la columna de la C hasta la H nosotros hemos combinado para centrar esta información, esto no corresponde. Y se los voy a tomar acá como ejemplo, miren. Voy a seleccionar la primera celda, que sería en la fila 25, y cuando yo desplazo para abajo, ¿qué está haciendo? Me está seleccionando todo, pero yo solamente quiero que me seleccione, así como yo viniera y hiciera esto, que estoy seleccionando, solamente la información de la columna D. Pero esto es lo que pasa, miren, cuando ustedes crean y consideran que la matriz va a comenzar desde acá. Entonces, si yo vengo acá, aunque me posicione aquí, miren, en la columna E, pero si yo desplazo para abajo, esto está haciendo la selección de todo. Entonces, es por eso que cuando realizamos la función, no nos va a dar. Porque cuando Excel venga a buscar, va a pasar eso. No va a encontrar qué es lo que quiere, qué es lo que yo quiero. Porque la selección es hacia abajo. Y entonces está seleccionándome de una vez. Él viene y ta, 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 va a buscar hacia abajo. No encontró nada. Porque aquí hay mucha información. Entonces, cuando ustedes crean un cuadro de esta manera y van a guardar, en este caso, el rango, o lo van a hacer desde la selección dentro de la función, debe ser solamente la celda. Así. Si él encuentra, por ejemplo, una combinación, y creo que esto lo vieron en Excel básico, una combinación es cuando nosotros tenemos diferentes celdas en la parte de abajo que vamos a rellenar con información, y entonces el texto que encuentra arriba depende de todo eso. Pero que me vengan, solamente porque quieren hacerlo más grande, seleccionar varias celdas para colocar la información, no, si para eso podemos hacer el ancho de columna más grande.
Entonces, no tiene que yo venga, pero por colocar, por ejemplo, el que es Samsung, voy a seleccionar dos celdas y las voy a combinar para que aparezca Samsung, no, ¿verdad? Porque para esto nosotros tenemos un ancho y un alto, tanto de columna como para fil. Entonces, la selección que debemos de hacer es esta. Y entonces ahora acá lo vamos a colocar como tienda. Tienda. Y voy a dar en. Entonces, incorrecto hacerlo desde acá porque nos va a tirar error. Sino que debe hacerse solamente por cada celda la selección del rango completo. Ahora vamos hacia arriba. Tenemos acá, miren, el código son cada uno de estos códigos que se encuentran acá. Pero acá el código está único. Quiere decir que debo estar colocando P02, P03. Eliminemos esto porque no nos va a ayudar. Recuerden que acá podemos ir a colocar una validación de lista. Y igual, ¿verdad? Vamos a seleccionar todo esto. Y acá, al revisar, ya se encuentran todos los códigos. Están aquí. Muy bien. Entonces, acá, miren, cuando nosotros ya tenemos, en este caso, el rango guardado, vamos a colocar acá, permítanme. Cuando ya tenemos acá el rango seleccionado de lo que queremos, nos vamos a venir acá. Necesito en este caso buscar producto. Entonces, ayúdenme ustedes rápidamente. Voy a igualar, coloco la función buscar H y en este caso, ¿cuál sería la celda que voy a buscar? ¿Cuál sería la celda que voy a buscar? Ajá. Sería esta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Voy a colocar punto y coma. Y en este caso, ¿cuál es el nombre que le dimos a la matriz? Tienda. Ok. Tienda. Ahora bien, punto y coma. ¿Cuál sería el indicador de fila para producto? Dos. Sería dos. Muy bien. Ahí se los coloqué para que vean. ¿Y en este caso va a ser exacto o va a coincidir? Ajá. ¿Va a ser exacto o va a coincidir? Exacto. Así es, va a ser exacto porque ese producto me lo tiene en este caso que encontrar. Exactamente este producto. No puede haber otro código con el mismo nombre de producto. Ahora vamos con tienda. Vamos a colocar en este caso buscar H, acá, punto y coma. En este caso, vamos a colocar acá tienda. Punto y coma. ¿Y cuál sería la fila de tienda? ¿Tres? No. ¿25? No. Sería, vamos a ver acá en el chat, 4. Así es. 1, 2, 3, 4. Entonces acá voy a colocar 4. Y nuevamente, 0. Y acá está, mire. Vamos a ir rápido. La función buscar, igualmente hubiera podido irme hacia abajo, pero para que ustedes vayan viendo la forma de poder en este caso utilizarlo, vamos a colocar punto y coma. Marca estaría entonces, ¿en qué fila? 28. No. En la 3. En la fila número 3. Recuérdense que vamos a contar independientemente el número,
No, sino que el número de fila que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces ahorita buscamos 3, colocamos 0 y en este caso entra. Acá vamos a ir a buscar en este caso cantidad, que es el valor que ya necesitamos. Función buscar H. En este caso nos posicionamos punto y coma, nuevamente tienda, punto y coma. Cantidad se encuentra en la fila número 5, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá 5, 0, N. Y acá en precio, nuevamente igualamos, función buscar H, seleccionamos punto y coma, tienda, punto y coma. En este caso el precio está en la número 6, punto y coma, 0, enter. Ahí está. Ya hemos sacado para cada una de ellas. Vean por favor, cambio y automáticamente miren, cambia toda la información. Ahora ustedes están viendo que de una celda que nosotros tenemos acá, depende en este caso pues toda la información para obtener. Ahora vamos acá, miren, importante. Tenemos lo que sería nuestro total, que es la multiplicación ¿de qué? De cantidad por precio. ¿Cuál sería en este caso la celda que nosotros vamos a seleccionar? Sería igual. Ay, mami, espérate. Doy entra. ¿Cuál sería en este caso el total del? Ajá, sería igual esto por tenemos en este caso un valor ya dado. Voy a encontrar y sería este. ¿Y cuál sería en este caso nuestro neto? Sería igual el total, en este caso masiva, sería este más este. Estoy utilizando dos operadores. Espérenme que voy a silenciar. Entonces, fíjense acá, miren, estas son operaciones, pero porque dependen ahora de función, donde acá no tenemos esa cantidad número 10 ni un precio de 1951, sino que tenemos en este caso una función. Pero, ¿qué pasa si yo busco el código P1? Computadora, COSAPI, IBM, ahí está en este caso la información que necesito. Y al final, yo estoy obteniendo, por cada vez que yo cambie lo que sería el código, el producto, la tienda, la marca, cantidad, en este caso el precio. Y si yo quiero sacar el total, muchas veces hemos preguntado, mire, y hay empresas que no tienen el IVA. Entonces le dicen, sin IVA es tanto. Ya con el IVA es tanto de cantidad. Entonces, eso le queda el tanto. Y entonces nosotros decimos, pero ¿cómo lo están haciendo? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de ese programa que ellos están utilizando, esta es toda la información que ellos, en este caso, pues están visualizando para que nosotros, fácilmente al consultar, ellos nos dan una respuesta. ¿Queda claro esta otra forma de poder utilizar la función, en este caso, de buscar H? Sí, queda claro. ¿Para los demás? Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien, miren. Me voy a ir rápido acá. Y ya que ese día pues estamos finalizando con la parte de lo que son las funciones buscar, tenemos una nueva función que viene de la versión 2019. Hay uno, dos, creo que hay tres formas de poder utilizar esta función. Hoy quiero mostrárselas de una forma en la cual la función es como más fácil o es la forma más fácil de poder trabajar esta función. Nos podemos llegar a complicar un poco más, poder entender que podemos tener dos tablas
y de esas dos tablas, en este caso, pues encontrar la información que nosotros requeremos. Igualmente, así como hemos trabajado tanto con la función buscar H como con la función buscar V, si nosotros es exacto o puede ser, en este caso, coincidir. En ella creo que está aplicando más, que sería el número mayor y en este caso un número menor. Acá ya trabajé la parte de lo que son los códigos, que es lo que me va a encontrar, donde yo necesito el nombre y en este caso pues necesito lo que sería la dirección. Vean que es una función que entre más la utilicen les va a ir gustando, ya que complementa dos funciones dentro, en este caso, de una. Esta es como la forma en la cual ustedes pues, lo van a reconocer bastante rápido por lo que hemos venido, en este caso, trabajando dentro de lo que sería Excel. Y esta sería la forma de poder utilizar la función buscar X. Nuevamente vuelvo a decirles, esta versión está desde el año 2019 y ahorita para Office, en este caso, pues 365. Si usted tiene la versión 2016, si tiene la versión 2013, la 2010, pues no va a encontrar lo que sería esta función, ni tampoco se actualiza porque ya son versiones, en este caso, anteriores. Entonces, acá miren, la sintaxis es muy grande, porque tenemos el valor buscado, que sigue siendo en este caso la celda que tengamos a la par o en la parte superior. Y ahora, acá tenemos dos opciones. Tenemos matriz a buscar y matriz de vuelta. Esto es como yo lo considero que se parece mucho a la función matricial de la función buscar. Porque lo que hace, o matriz, porque lo que hace es que nosotros podemos ir seleccionando lo que nosotros requerimos para obtener, en este caso, pues el resultado al final que sea, en este caso, correcto. También déjenme mencionarles que esta función no es necesario la corrección de tener, en este caso, a la izquierda, el resultado que nosotros queremos para obtener, sino que puede estar en otro cuadro, puede estar al inicio, puede estar al final, y ella siempre, en este caso, pues nos va a dar lo que sería el resultado. Teniendo acá, vamos a ir a buscar la matriz, en este caso, buscada, y la matriz que yo necesito en este momento es toda esta que se encuentra acá, porque esta es la matriz a buscar, o sea, el valor que me va a buscar, que es, en este caso, el código. Acá cambia. Y lo que quiero que me devuelva, o en este caso, el resultado que quiero que me devuelva, se encuentra en la columna, en este caso, B. Ella tiene algo, y eso lo tienen todas las funciones nuevas dentro de Excel, que si nosotros podemos omitir, porque tenemos, si nos encuentra, modo de coincidencia, donde el modo de coincidencia solo se los voy a hacer ver acá, cambia. Hoy tenemos coincidencia exacta, que ya es algo que ustedes reconocen, coincidencia exacta al siguiente elemento menor, coincidencia exacta al siguiente elemento mayor. Quiere decir que si nosotros tenemos un elemento intermedio, podemos ir a buscar desde mayor y puede hacer que la coincidencia, en este caso, de modo de búsqueda, que es el siguiente paso, que sea de orden ascendente o descendente, según como nosotros tengamos lo que sería la información. Pero cuando lo vamos a utilizar de una forma sencilla, solamente vamos a utilizar estos tres. Valor buscado, matriz a buscar y matriz de vuelta. Y al dar Enter, quiero que ustedes se fijen que coincide en este caso con el nombre que yo requiero. De esta misma forma, igualmente podemos realizarlo con la dirección. Esta función creo que se está poniendo muy de moda porque hace una sustitución y puedo como trabajar ya con más elementos dentro de lo que son tablas de Excel. Yo se las explico acá de una forma como más sencilla, pero que igualmente ustedes pueden ir a investigar y poder ver la diferencia con las tres funciones que hemos estado viendo, función buscar V y en este caso función buscar H, que
Con esta tenemos lo que serían las tres opciones, ya sea para columna, si todo esto lo paso para fila, igualmente es como que estuviera realizando en este caso la opción de buscar. Esto sería entonces la forma de otra función que encontramos entre las funciones de buscar, que les quería en este caso mostrar con un pequeño ejemplo y que igualmente pues ustedes ya la pueden ir poniendo en práctica ya en su vida laboral. Quiero pasar, perdón, a compartirles nuevamente el aula virtual. Tenemos acá un foro que ustedes deben de contestar, que es el foro número 8, y dice: ¿cuál es la diferencia de la función buscar V y buscar H en Excel? Espero que puedan irlo respondiendo en el transcurso, ya sea de ahora o el día, en este caso de mañana, para que podamos tener siempre acá el de poder de tener la participación de cada uno de ustedes. No sé si hay alguna consulta. No, hoy está bien calladito. Claro. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado la clase de este día con una de las funciones que creo que más van a estar utilizando cada uno de ustedes. Ustedes van a considerar en su momento cuál es la que les funciona mejor. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder finalizar nuestra semana. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones a todos.